Antonio Martínez, concejal de Cultura y miembro de Ascavi. Hoy estamos otro año más con la gala carnavalesca. ¿Qué tal? Buenas, pues bien, otro año más, ya son 12 y bueno, pues a disfrutar de una noche en la que esperemos que este año no nos llueva. Ya no nos llovió 3 años de los 12 que la hemos hecho y nada, pues a ver si se da bien y disfrutamos de otra buena gala de carnaval. Bueno, esta noche ha caído una huilla, o sea, vosotros sois por tradición traer la lluvia, eso es algo bueno, ¿no? Sí, parece que cada vez que queremos hacer un evento parece que atraemos la lluvia. ¿Cómo se presenta este año la gala? Pues se presenta bien, es verdad que la hemos cambiado de fecha, normalmente la hacemos en agosto y este año decidimos cambiarla a julio. Y de momento bien, está llegando la gente, estamos viendo que ya se mueve, los grupos ya están aquí y de aquí a nada pues esperad que se suba nuestro compañero Diego también que nos ha acompañado como presentador en casi todos los años y nada, pues a comenzar y a disfrutar de esta noche. Todos los años se trae algún grupo de la provincia, este año tenemos doble y encima de los vecinos, los herejes. ¿Cómo lo habéis planteado? Sí, normalmente todos los años, lo primero que hemos dicho es que queríamos fomentar también la actividad del carnaval en la provincia. Entonces apostamos porque que todos los años venga un grupo de la provincia. En este caso, este año 2, viene la comparsa de los herejes de Villacarrillo y la chirigota uvetense que viene también, que ha venido ya, creo que son con este 4 o 5 años los que han estado con nosotros y son ya hermanos nuestros. Y nada, pues apostar por eso y luego pues siempre como cabeza de cartel y como atractivo también traer, como no, pues, una de las más punteras de Cádiz, en este caso la chirigota de Chiclana, la de Los Molinas. Y nada, pues en este año a disfrutar de ello y a que se dé bien esto. Otros años también se han traído en 2 fechas distintos grupos. Este año, por ejemplo, se ha recuperado eso y se ha traído a el Gran Martínez Ares. Y además, esto es una gran apuesta y una gran inversión por parte de Ascavi. ¿Cómo lo vais a afrontar? Sí, bueno, la propuesta en este caso, como dices, de lo de Martínez Ares, pues era algo que también la asociación lo había planteado muchos años, era algo más costoso, que era muy complicado, era algo para traer al teatro, no una gala de verano. Entonces, es verdad que con el apoyo del ayuntamiento, porque es verdad que hay que hacer una gran inversión, se decidió de hacer así, de contar con el apoyo de hacerlo con el ayuntamiento y a la misma vez con Ascavi, y salió para adelante, teatro lleno. La verdad es que la gente disfrutó, vino muchísima gente de fuera y disfrutamos todos. Como tú dices, es verdad que antes lo hacíamos doblete, pero era como una convivencia en la que traíamos un grupo más informal, más para nosotros, y luego la gala. Y este año pues decidimos tirarnos un poco al barro y apostar por lo que en esta ocasión es el de los más fuertes que tenemos en Cádiz, y que es la comparsa de Martínez Ares. Y para nosotros fue un honor y un triunfo que estuviesen con nosotros. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Espero que se dé bien la noche. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos nuestra ronda de preguntillas con la chirigota uvetense, que ya habéis venido algunos años, ¿no? Sí, hombre, ya llevamos aquí unos cuantos años y bien a gustico que estamos aquí. ¿Qué nos trae este año? Este año traemos a Froilán. Lo mismo viene de Abu Dhabi, viene directo, un vuelo aquí, ahí en Villacarrillo, ahí, y ya está, a ver lo que encontráis. Como que la gente se va a disfrutar y se va a reír, ¿no? Hombre, aquí en Villanueva la verdad que siempre se la han pasado muy bien y este año espero que no sea diferente. ¿El año que no vengáis cómo vais a sentir? Pues ya no pasé el año pasado con lo del Ayuntamiento de Úbeda, que aquí no lo conocía, pero lo pasamos más, pero este año ya estamos aquí. Froilán sí lo conoce. Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis la noche. A vosotros y a pasar un buen rato. Un saludo a todos.
Bueno, pues estamos ahora con las cabezas de cartel. Esto es como los toros y los conciertos. Estamos con Los Molina, ¿no? Vamos a un ratito de gran categoría. ¿Habéis venido por aquí ya alguna vez a Villanueva? Hemos venido 2 años, creo, ¿no? Venimos con la antología y ahora con... No, la antología con Los Serenos. Hemos venido, ¿no? 3 veces. Hemos venido 3 veces porque creo que vinimos con Los Serenos, Los Morosos, la antología y ahora con Los Chabolis, me parece. Con 3 o 4, como Los Sevillanas. No, es la Sevillana. ¿Qué nos vamos a encontrar esta noche con vosotros? Pues mira, yo ahora mismo me he encontrado con una pareja de Madrid que han venido a vernos precisamente y le he dicho, hoy tenéis Molina para rato porque venimos con el repertorio de Los Chabolis y venimos con el repertorio de la antología entera, con que hoy hay Molina para rato. Ya vaya a calentar la voz, ¿no? Porque vamos. Si no nos echan antes. Claro, cuando nos echen nos vamos, ¿no? ¿Qué os parece venir a Villanueva y que la cultura del carnaval se extienda hasta esta parte de Andalucía? Del carajo. Te lo digo más claro. Más con ustedes, ¿viste? Que esta peña es increíble, es increíble que nos acepten de esta manera, como nos han puesto ahí para dormir, que vamos, nos han servido de lujo y llegar aquí, que haya este ambiente que no lo hay casi ni en el pueblo nuestro, pues imagínate. La verdad que muy bien, muy contento. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, que disfrutéis y que lo vamos a pasar bien con vosotros esta noche, ¿no? Pues nada, gracias. A ustedes y al pueblo este tan maravilloso por contar con Los Molina. Aquí estaremos cuando ustedes queráis. Hola. Muchas gracias. ¿Para qué televisión es esta? ¿Para 10, ¿eh? 10 TV. 10.000 euros nos hace falta a nosotros cada uno para estar bien, que para ustedes no es nada y para nosotros es mucho, ¿vale? Aquí hace mucha calor, por cierto, parece que estamos vigilando un puchero, pero dentro de todo esto el ambiente es espectacular. Síganme en Gaby López Oficial. Gaby López Oficial. Siempre operativo. Os queremos, señores. Va por ustedes. Bueno, pues estamos con residentes de aquí de la zona, Los Herejes. Una de las comparsas más potentes de lo que tenemos en la provincia, básicamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos una comparsa que es verdad que, que nacimos hace 11 años. Pasa que esos primeros inicios fueron copiando el carnaval de Cádiz. Y es verdad que, bueno, pues tuvimos 2 años, luego el grupo se dividió, bueno, se dividió, no, que dejamos de salir porque por temas laborales y demás, el grupo se separó. Y volvimos en el 2022, que volvimos con la comparsa de La Capitalista, que fue nuestro primer año como comparsa Mingo Priego, y fue el año en el que ya salimos con música y letras propias. Fue La Capitalista, el año pasado La Luz del Silencio, y este año hemos sido Los Herejes. Los Herejes, que ha tenido polémica, vamos a reconocerlo. Sí, a ver, la verdad que sí, que ha sido polémica, pero bueno, al final hay libertad de expresión. Entonces, nosotros creemos que nosotros nos sentimos dolidos el año pasado cuando a nosotros se nos tachó de hereje. Se nos tachó de hereje, y yo creo que la inmensa mayoría de los componentes de la comparsa no estamos metidos en lo que es la iglesia. Somos maridos de hermanas mayores, costaleros, personas que están en junta directiva de comparsa, que estamos muy metidos en la iglesia, ¿verdad? Y es verdad que nos sentimos muy dolidos cuando se nos tiró de eso, que no nos consideramos eso. Entonces creíamos que la mejor forma de responder era lo que nosotros sabemos hacer, que es cantar en un escenario. ¿Qué sería el carnaval sin las críticas, no? ¿Qué sería una comparsa sin crítica? Es que el carnaval es eso. Es que el carnaval es... el carnaval no es que... No vamos a tirarlo de polémico, sino es un sitio en el que te puedes expresar con libertad de expresión. Habrá momentos, o habrá grupos, o habrá personas a las que le guste más, otros a los que le guste menos, pero al final el carnaval es eso, el carnaval es crítica, el carnaval es diversión, y el carnaval pues es otra forma de expresión. ¿Habéis cantado antes aquí en Villanueva? Sí, cantamos en la segunda gala que hubo aquí en Villanueva, esta es la 14, pues vinimos el segundo año y vinimos con La Magia del Pueblo, que fue nuestra segunda comparsa. ¿Cómo se siente volver a Villanueva y ya siendo la comparsa Mingo Priego? O sea, ya una comparsa ya con solera y renombre en la provincia. ¿Cómo se siente uno? Hombre, pues la verdad es que da mucha ilusión, porque al final, si pudiéramos ahora mismo ver una fotografía de esa comparsa, casi el núcleo entero está. O sea, seguimos los mismos.
los mismos que hace 11 años estábamos aquí, o 12 años que diga, estábamos aquí, volvemos a estar. O sea que la verdad es que es una alegría que la asociación El Brujo haya contado con nosotros esta noche, así que encantado. Y compartir carteles con gaditanos ya de Solera, como es la comparsa de Los Molinas, ¿cómo se siente uno ya? Pues la verdad es que es un lujo y un placer compartir escenario con ellos. La verdad es que son momentos que es verdad que los vives y con muchísima alegría, porque al final ver gente que de verdad vive el carnaval, lo siente 365 días del año como son ellos, pues la verdad es que es una alegría y de donde tenemos que aprender y donde podemos aprender un montón. Vosotros sois reflejo de prácticamente lo que es una comparsa gaditana, en estilo, en forma, en tipo incluso, porque lo trabajáis bastante. ¿Sois como ellos también trabajando el tipo del año que viene? Porque por esta fecha ya suelen tenerlo casi todo. Nosotros ya la idea, está el nombre, está la presentación, o sea, nosotros tenemos mucho trabajo adelantado. O sea, nosotros ya, es verdad que sí, que en ese aspecto también nos parecemos mucho a ellos. Estamos formando el grupo, a ver si finalmente el año que viene se puede salir, y ya te digo, ojalá que se pueda, y deseando que llegue septiembre para empezar otra vez. Sé que es complicado que me diga algo, pero yo voy a hacer la pregunta por si acaso. ¿Hay algún spoiler que me pueda hacer, por pequeño que sea? Sí, te lo voy a hacer, no, simplemente te voy a decir que va a ser muy diferente a lo que se ha visto de la comparsa, muy diferente. Eso me crea más sensación todavía como amante del carnaval. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, que se dé bien la noche y que disfrutéis mucho del escenario. Muchísimas gracias, así estaremos. Voy a cantar ahora un paso doble, se lo vamos a dedicar en concreto a todas las mujeres, vaya, en concreto. O al que se sienta mujer, también, que no hay que, las minorías, hay que tocarlas. ¡Vámonos! A mí del fútbol me gusta. Por ahí van los tiros. A mí del fútbol me gusta cuando el portero de puerta ha sacado. Cuidado. La gente grita, salimos. Yo escucho, salimos, pues ya me han liado. Sofía, mi prima, ahora le ha dado por jugar, te lo dijo y pensé. No estrena el mundial femenino, se ha cargado un puesto que ha costado un pito. Cuando alguna mete un gol, yo en mi cabeza se quitará la camiseta y le haré al entrenador un monumento por explicarle que aún fuera juego.